Sí, ¿no? Díselo a la cámara. Para que la excelencia de la institución
de acción los asuntos de acuerdo, firmados en Madrid, interinos, la posibilidad, por el compromiso, protocolo de actuación ante todos los casos de acoso y violencia de género, se ha firmado, está plasmado, descuento por baja médica de incapacidad, eliminación, perdón, eliminación del descuento por baja médica de incapacidad temporal, medida de conciliación. Y bueno, un poquito lo que yo quiero es destacar el cambio que ha sucedido la profesión docente en los últimos tiempos. Como sabemos, la sociedad ha cambiado en los últimos años de alumnado. Evidentemente, las familias también han cambiado mucho en estos tiempos y las familias en las que nosotros crecimos, en las que nos criamos, no tienen nada que ver ni en fórmulas, ni en roles, ni en transmisión de valores con las que se dan hoy en día. No digo que sea mejor ni que sea peor, es diferente. Y por otro lado también la cultura de la información. Es decir, yo me crié con la enciclopedia Álvarez, aquí algunos sabréis lo que es, algunos quizás no, pero ahí estaba todo el contenido, todo lo que teníamos que saber estaba mal visto. ¿Por qué? Porque quizás, como sabéis por las encuestas, la sociedad catalana está dividida en 50-50. Pero el profesorado no. Por diversas circunstancias que sería largo explicar y me han pedido que seamos breves, deciros más o menos que un 70% del profesorado, un poco más incluso, tiene una tendencia nacionalista marcada. Entonces, ejercer la profesión para determinados docentes en nuestra tierra se ha vuelto a veces una circunstancia difícil y rotunda a docentes que se encuentran en situación que viven o perciben una situación de discriminación por ser personas no afectas al régimen catalanista. Ya no digo español y españolistas, ahí o eres catalán, catalanista, o eres todo lo contrario. Social y moralmente a las personas que van a integrar la sociedad futura. Y el éxito nuestro, el éxito que tengamos en esta formación, va a ser un poco el éxito de nuestra sociedad. Por tanto, agradeceros lo que hacéis, felicitar a las personas que van a ser premiadas y a los que no también. Yo creo que todos los docentes merecemos un premio y aquí estamos para eso, para reconocer esta gran labor que es la que estáis haciendo día a día. Muchísimas gracias por esta oportunidad y felicidades. Don Miguel Boda, presidente de CESIF. Don Mario Gutiérrez, presidente nacional de CESIF Educación. Don Antonio Martínez, presidente de CESIF Educación. Don Alicia Díaz. Al finalizar la ceremonia, todos los participantes no premiados podrán recoger
en el hall principal el diploma acreditativo de un obsequio que les hemos preparado. Comenzamos. Gracias, señora. Comenzamos con el ámbito universitario, categoría docencia. Antes de nombrar las candidaturas presentadas, sí nos gustaría resaltar que la labor de los docentes universitarios es especialmente relevante en su contribución al desarrollo de la sociedad, que solo es posible gracias a la excelente formación que ellos reciben en los futuros graduados, facilitando así su acceso al mundo laboral. Cumplen con estos objetivos las candidaturas presentadas por Amanda Moreno Solana y Daniel Pérez del Prado, de la Universidad Carlos III, con su proyecto YouTube en el ámbito educativo. Domingo Palacios Leña, de la Universidad Rey Juan Carlos, y su proyecto MOOC sobre la investigación cualitativa en ciencias de la salud. José Luis Llabona y Luis Locha Moreno, de la Universidad Politécnica de Madrid, con su proyecto Correspondencia Comercial y Profesional en Inglés. Y José Manuel Vea, de la Universidad Rey Juan Carlos, y su proyecto Constitución para Todos. Voy a nombrar ahora a los finalistas y les ruego que suba un solo representante de cada una de las candidaturas finalistas, ¿de acuerdo? Gracias. Los finalistas son Amanda Moreno Solana y Daniel Pérez del Prado, de la Universidad Carlos III, por su proyecto YouTube en el ámbito educativo. Los cursos, entre ellos, Derecho Sindical y Procedimientos Laborales y Labor Law en Social Security. El siguiente finalista de esta categoría es José Luis Llabona y Luis Ocha Moreno, de la Universidad Politécnica de Madrid, con su proyecto Correspondencia Comercial y Profesional en Inglés. José Luis Llabona y Luis Ocha Moreno. Martínez, de la Universidad Autónoma de Madrid,
por su proyecto Terapia Asistida con Animales. Recoge los premios Ramón Caballero Gil, vicepresidente del sector nacional de educación. Un claustro volcado en esa experiencia.
día creo que he merecido, porque los maestros que estamos trabajando en este centro lo hacemos con muchísima ilusión y la enseñanza pública yo creo que está bien representada con nuestro centro. O sea, que nada más. Coherente con el cumplimiento de los objetivos de las distintas etapas educativas, es lo que CESIF premia en estas candidaturas. Reconocemos el esfuerzo que supone innovar y adaptar los proyectos a la idiosincrasia del grupo de alumnos. Cumple con ese empeño los candidatos. Candelas Moreno Herrán, profesora del CEI de San Señora de la Victoria de Villarejo de Sabanés, por su proyecto Living Works Museum. María Concepción Fernández Núñez, del CEI Carpelier de Villanueva del Partido, con su proyecto Taller de Baile. ¿Quieres bailar? Carlos Amor Porro, profesor del CEI Miguel de Cervantes, de Mojada del Campo, por su proyecto Cervantinas de Carlos, canal de canal propio de YouTube. Rafael García de Lucio, de Iles Carlos Buxoño de Majadahonda, por su proyecto España, maestro Martínez, maestra de la Escuela Municipal de Música, maestro Barbieri de Madrid, por su proyecto Te lo digo cantando. Emilio Muñoz Muñoz, del CEI Fernando de los Ríos de Getafe, por su proyecto Matemáticas Artesanales. De Díez José Luis San Pedro de Tres Cantos, por su participación en el concurso Fast Digo Ni. Profesor del CEI Francisco de Quevedo de Fuenlabrada, por su proyecto Ajedrez Educativo. Maricruz Roldán Gómez, de IES Carmen Conde de la Rota, por su proyecto Concurso de Carteles. Y Víctor Manso Arezzo, del CEI San Formoso de Humanes de Madrid, por su proyecto de innovación educativa denominado DOGA. Y los agentes finalistas son Emilio Muñoz Muñoz. Por su proyecto Matemáticas Artesanales. La creación y ejecución de estrategias personales y artesanales para la resolución de situaciones matemáticas en la vida cotidiana. José Sebastián Trocolí, de IES José Luis Antonio de Castaño. La iniciativa de este concurso, desafía a los jóvenes a convertirse en científicos e ingenieros y a pensar como tales. Y Rafael García de Lucio, de IES. Y el ganador es José Sebastián Trocolí.
los más de esos premios. Gracias a todos los presentes por estar en esta cita. Esperemos que continúe en el tiempo y por la labor que realicéis día a día. Realmente me gustaría decir que nuestro verdadero premio no es solamente este, sino cada día, ¿no? Cómo llegan nuestros alumnos, muchas veces huidizos, asustadizos, pequeñajos, que prácticamente no tienen conocimiento y no están casi educados. Y cuando se nos van, les dejamos ir casi con pena y después de tanto tiempo, pues la verdad es que es cuando se aprecia nuestra labor, ¿no? Da gusto, llevo 28 años en educación y da gusto cuando pasa un tiempo, vuelven de visita, nos ven y realmente vemos cuál ha sido el resultado de tanto esfuerzo que hemos dedicado. Yo creo que eso es nuestro verdadero premio, ¿no? Ver, como antes bien ha dicho nuestro compañero, pues cómo repercute nuestro trabajo en esta sociedad. Creo que el trabajo, la labor que hacéis todos, es fundamental, es muy importante, ¿vale? Me imagino solo puede haber un ganador, pero todos los proyectos que habéis presentado aquí parecen estupendos, maravillosos. Os animaría que nunca lo dejen de hacer. Yo empecé con este proyecto, con mis chicos, con muy poquitos alumnos y casi a regañadientes, llevamos ya 6 años. Nos usan como ejemplo, no solamente dentro de España, sino fuera de ella. Hemos estado en Filipinas, hemos estado en Dinamarca, con 2 equipos, de 3 equipos de Madrid. 2 de los equipos del año pasado en Dinamarca estuvimos en la final europea. Este año también hemos estado en la final en España. Bueno, es una labor que poco a poco va creciendo. Ahora mismo empecé por 20 alumnos y ahora mismo estamos casi 350 alumnos del centro implicados en este proyecto. Muchas gracias a todos y la verdad es que, bueno, animaros a seguir con vuestro gran trabajo. Gracias.
la Norte de Torremolinos por su proyecto. Se incluyen en este proyecto varios proyectos como Redescubriendo a Cisneros, la aplicación del STEM, Special Training Method, Erasmus. Equipo del CEPA, Sierra Norte de Torremolinos. Y sobre todo también por dar la oportunidad a los centros de educación para adultos, ya que muchas veces nosotros somos una de las enseñanzas obligadas, las cuales existen muchas convocatorias, muchos proyectos. Estamos al margen a partir de que tenemos enseñanzas como la secundaria, entonces muchas gracias por permitirnos visibilizar la enseñanza que hacemos en los centros de educación para adultos y sobre todo dedicar el tema al equipo directivo, porque es una categoría de equipo directivo, a Luis y a Pajita, que están por allá abajo, pero podéis subir al resto de compañeros del centro y sobre todo a todos los alumnos que año tras año se acercan a continuar estudiando, a retomar los estudios, a tener nuevas oportunidades, a veces son segundas, a veces son terceras, pero nunca es tarde para volver a estudiar, así que muchas gracias. Disculpadme por haber llegado tan justo, pero justo, que no he podido venir antes y de verdad que lo siento. La verdad es que después de las palabras que nos ha dirigido el catedrático, pues no sé qué más añadir.
Darle las gracias por fijarse en tu trabajo nos hace mejores. Efectivamente, tu trabajo, que para nosotros es importantísimo, es básico, nos hace mejores. Vuestro trabajo es lo que nos hace mejores a nosotros. Mejores sindicalistas, mejores personas, mejores trabajadores, mejores defensores de los servicios públicos. Yo creo que siempre hemos tenido eslogan que han querido decir mucho. Las personas que de aquí, desde el sindicato y que llevan también años, se acordarán de que no tenemos el corazón partido. La apuesta que hace CESIF por la educación pública, que es el auténtico vertebrador de este país, la educación pública es la que están todos los pobrecitos, la que no discrimina a la gente ni por su nivel de renta, ni por su ascendencia social, la que no deja a ningún alumno en la calle. No tenemos el corazón partido, no os olvidéis, nosotros estamos y defendemos por la enseñanza pública. Decía también el profesor, el catedrático, las cinco posiciones que la ha hecho. Lamentablemente, tengo que decirle que esto ahora no sería posible, porque ahora no todos los españoles somos iguales. Y ahora ya, lamentablemente, los docentes no se pueden mover por España como se estaban moviendo antes, pues porque si no sabes hablar catalán, pues no vas a poder ir a Valencia o a Cataluña, si no sabes hablar gallego, no vas a poder ir a Galicia. Y recuerdo también el penúltimo eslogan que teníamos de campaña de educación, que es recuperemos lo nuestro. Y ahí también va a estar CESIF, recuperando todo lo que la crisis se nos ha llevado por delante, recuperando todas las condiciones laborales que hemos perdido. Yo vengo de estar ayer y hoy en Barcelona, he estado con nuestro presidente del sector nacional, con Mario, y he estado también con Ferran, y es duro para los compañeros que están allí en estos momentos en Cataluña defendiendo las siglas de CESIF, porque claro, ahora en Cataluña no vende el querer ser un sindicato que defiende la ley, que defiende la Constitución, que defiende el ordenamiento jurídico vigente y que defiende algo tan elemental como es el derecho a la libertad de cátedra de los docentes. ¿Se imagina usted, señor viceconsejero, que en Madrid algún equipo directivo cogiera como libro de geografía e historia un manual escrito por el presidente de las FARC? Vamos, dimitía, tenía que dimitir el consejero de educación. Bueno, pues en Cataluña, a un compañero nuestro le han expedientado porque el libro de geografía e historia que se da en su instituto está escrito por el presidente de la Asociación Nacional Catalana. ¿Se pueden imaginar ustedes el sesgo que tendrá ese libro? Bueno, pues nuestro afiliado les da a los alumnos material complementario. Y por darle material complementario, le han abierto un expediente y lo han suspendido de empleo, que no de sueldo. Eso también es extraño. Lo han suspendido de empleo y le han apartado de dar clases. Bueno, pues aunque no venda, aunque a nuestros compañeros, y lo saben bien Ferrar, eso les está costando sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo, que Chuchi decía las cuatro cosas, no solo las tres, pues nosotros estamos allí defendiendo a este compañero que ha sido apartado porque no se le deja dar clase en castellano y no se le deja salirse del manual oficial que marca en este caso el centro educativo, que repito, está escrito por el presidente de la Asociación Nacional Catalana. Ese es nuestro sindicato. Muchísimas veces vamos contracorriente. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros hay cosas que creemos justo. Creemos en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Creemos en el empleo público. Creemos en los empleados públicos. Creemos en la educación pública. Y desde luego en eso vamos a seguir con nuestro trabajo y sobre todo con vuestro trabajo. No os quiero aburrir más. Felicitar nuevamente a las personas que aquí habéis salido premiadas y felicitar nuevamente a CESIF por esta CESIF de Educación Madrid, por esta iniciativa. Muchísimas gracias y buenas tardes. Terminamos así la ceremonia. Nos invitamos ahora a pasar al hall principal, donde está preparado ya un vino español. Y ahí ya podemos compartir besos y charlas. En el cual también hemos instalado un panel tipo fototour para todos aquellos que queréis haceros fotos. Os invitamos a haceros fotos entre vosotros, los grupos, con vosotros, como queráis, y subirlas a las redes. Que si no vienes a las redes, ya no existe. Os recordamos también a los participantes no premiados que tenéis el certificado en la mesa de recepción junto con un regalito. Muchísimas gracias por venir y a todos. Sí, te diría un aplauso para los presentadores que lo han hecho muy bien.
Pasa, pasa.